Si el tema de la Superliga no fuera suficiente para lastimar la imagen de Florentino Pérez, los audios que se han publicado este martes con la opinión de 2006, del año 2006, por parte de Florentino Pérez, propiamente hacia Iker Casillas y hacia Raúl González Blanco, sí que siguen lacerando la imagen del presidente del Real Madrid, que entre otras cosas, esta joyita se aventó. Las dos grandes estafas del Real Madrid son, primero, Raúl, y segundo, Iker Casillas. Hay que darle el debido contexto. Estas palabras se dieron en 2006, cuando terminaba su primer mandato, su primera etapa al frente del cuadro merengue, el presidente Florentino Pérez, que ha respondido ya como un comunicado que dice: las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por José Antonio Avellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial. Son frases sueltas de conversaciones sacadas de amplio contexto en el que se producen. Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga. He puesto el asunto en manos de mis abogados, que están estudiando las posibles acciones a ejecutar. Es la defensa que está teniendo en principio el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Moisés Llorens, te mando un fuerte abrazo. A ver, estas palabras que dice Florentino salen a la luz porque hay una persecución en contra de Florentino por propiciar y promover la Superliga, porque hay un conflicto personal con el señor Avellán desde hace mucho tiempo atrás, porque no se caen bien, porque es un tema personal, o porque ahora, tanto tiempo después, salen a la luz. Moisés, abrazo. Hola, Adalberto. Salen porque las ha dicho. Es verdad que las dijo en 2006, pero las dijo y da una muestra de cómo es el presidente del Real Madrid fuera de una cámara, fuera de un micro, y cómo se mueve él en el entorno, en su entorno más íntimo. Salen ahora pues porque a alguien le ha interesado, lógicamente, que salgan. Eso es evidente. Y no han salido, no ahora, o sea, no han salido semanas antes, porque el Confidencial se ha asegurado muy bien, evidentemente, de abrochar toda una estrategia jurídica para, evidentemente, no caer en un descuido que le pudiesen demandar. Es la primera, ojo con esto, porque es el primer capítulo de muchos que van a venir. Durante toda la semana yo creo que va a haber un goteo constante de información en la cual destape cuál era la imagen de Florentino Pérez. Se le va a atacar, creo que mañana se publica que va a atacar a Vicente del Bosque. Hay conversaciones que también ataca a Emilio Butragueño, a José Mourinho, a Cristiano Ronaldo, a los medios de comunicación de Madrid, a Joan Laporta. Es decir, tiene para todos, dijo en su momento Florentino Pérez, y ahora el Confidencial aprovecha para reventar toda esta información. Y evidentemente, pues eso, ¿no? Pone un poco el foco en cómo es Florentino Pérez detrás de una cámara, sin un micro que él supiese, lógicamente, que estaba abierto, sí, y disparando a dos leyendas del Madrid como Casillas e Iker Casillas en 2006, cuando uno dejaba de ser capitán, como es Raúl, y otro apuntaba, sí, para ser capitán, como era Iker Casillas. A ver, Richard, ¿sorprenden? Entiendo que hacen mucho eco, hacen mucho ruido a nivel internacional, pero sorprende cuando el modus operandi de Florentino Pérez con las figuras y con los capitanes del Real Madrid no es justamente el mejor. Un gusto como siempre, Adal, Fer, Moy. Pues la verdad que de sorprender no, porque uno conoce cómo es Florentino, quién es Florentino. Lo que sorprende es que esto se vaya a sacar ahora. Bueno, no sorprende, se entiende que lo que se está buscando de algún modo es desacreditar a Florentino y de alguna manera tratar de propiciar alguna dimisión del que es hoy presidente del Real Madrid. Pero son declaraciones de hace 15 años. O sea, cuando ya Florentino había renunciado al Real Madrid después de admitir que el Madrid galáctico que él mismo construyó se había venido abajo con aquella derrota con el Arsenal en Champions, y después el fin de semana perdieron en Palma ante el Mallorca con aquel recordado gol de Juan Arango en un diluvio terrible. Esas declaraciones las hubiesen dado a conocer esa misma semana y hubiese sido algo diferente. Hoy en día creo que la gente entiende, todos podemos formarnos la opinión de quien sea.
El tema es quién eres tú para decir quiénes son las personas que no te agradan o la opinión que tienes personalmente de alguien. Esa es la dificultad que tiene Florentino. Sacar las declaraciones ahora a la luz pública, yo creo que el madridismo no le deja tocado, porque el madridismo, creo, entiende y sabe quién es Florentino Pérez. Entiende y sabe que es la figura de un político, que es un empresario también, y que también es alguien que ha tenido unos planes muy ambiciosos con el club, más allá de todo lo que podamos decir con el respecto a la Superliga y toda la locura que Florentino Pérez, uno de los que ha alzado la bandera de esa famosa Superliga. Definitivamente no es algo que vaya a sorprender. Vamos a ver qué es lo que viene en los próximos audios. Yo creo que esto igualmente va a ser una tormenta que no va a dar una gran sacudida o una sacudida definitiva para Florentino Pérez. Creo que detrás de esto sí, lo que va a venir es una y otra arremetida de lado y lado de Florentino contra quienes hoy en día se interesan en empujar para que estos audios hayan salido a la luz pública, y del propio Florentino contra ellos y contra los que desde otra trinchera están tratando de acabarle en cierto modo su carrera como presidente del Real Madrid, toda vez que se ha enfrentado a otros poderes, porque no es que él no lo sea, con la Superliga. A ver, Fer, este es el primer episodio, porque ya hay reportes que vendrán más, como recién decía Moisés, es el primer episodio de una serie que va a tener la atención del mundo entero, así tal cual. Pero la defensa ¿te parece? De los futbolísticos, sí, me parece que sí, por supuesto. ¿Tú no o qué? ¿Que la atención del mundo entero va a estar puesta en lo que dijo Florentino 15 años atrás? Pues estamos hoy abriendo el programa con eso, ¿no? Sí, pero a ver, a mí no me preguntaron con qué vamos a abrir el programa. A mí, puntualmente, no me parece que el mundo entero ponga la atención en lo que dice o lo que dijo un presidente sobre lo que pensaba un presidente del Real Madrid cuando no era presidente 15 años atrás. No me parece que la atención del mundo entero, a veces creemos concentrar que todo pasa alrededor de Madrid y Barcelona. Primero y principal, eso no es tal cosa. Pero no todo, Fernando, el mundo está pendiente. Estamos haciendo eco, y tú lo dices, de algo que se habló hace 15 años. No me puedes decir que el mundo entero, y me refiero al mundo futbolístico. Pues me parece, te voy a decir una 15 cosa, me años parece después más. Después se dijo, y hoy todas las planas de todos los diarios están recapitulando con todo esto que empieza apenas este día. ¿Y por qué no se han puesto a ver la Copa Oro? Porque no hay más noticias. Lo que está pasando en el fútbol, pero no hay nada ahora que esté pasando. 15 años después, Florentino Pérez ahora tiene que hacerse cargo de aquello que pensaba en aquel momento. Veamos la cosa, lo veo yo, véanlo ustedes como quieran. Lo veo yo de esta manera. ¿Por qué lo dijo Florentino? Es una de las preguntas que nos deja. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué hoy no va a cambiar de opinión? ¿Por qué hoy no puede pensar de otra manera? Sino lo que entonces dijo, y si lo sostiene hoy, es el acto más hipócrita de un presidente del Real Madrid. Interpretaciones que obviamente cada uno deja hasta la espera de que cada uno vaya dando sus descargos, ¿no? Pero si no pondría a Raúl a dirigir al Castilla, si no pondría a Iker Casillas como embajador como adjunto al presidente de la Fundación del Real Madrid. Son cosas que decía entonces un presidente, que acababa de salir del club, y que luego ya nos lleva a la siguiente pregunta que yo me hago. ¿Por qué lo publican 15 años después? ¿Qué valor pueden tener hoy declaraciones hechas en privado, además, 15 años atrás? Ese es el medio el que lo va a responder. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos, puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.